Jorge Salinas habla sobre supuesta infidelidad. Jorge Salinas rompió el silencio tras la polémica que se desató sobre la supuesta infidelidad hacia su esposa, Elizabeth Álvarez, con su nutrióloga. Hace unas semanas, un paparazzi reveló una serie de fotos donde aparentemente se le veía muy cariñoso al actor con Ana Paula, su nutrióloga. Ante la publicación, solo fue la especialista quien salió a hablar de lo ocurrido, pero sus declaraciones también dieron mucho de qué hablar. Y es que, de acuerdo con Ana Paula, aseguró que ella y Salinas solo tenían una relación profesional, ya que ella le llevaba su medicamento para el control de su salud, aunque poco después se reveló que en realidad la había besado pese a que sabía que estaban los medios. Ahora fue el mismo Jorge Salinas quien salió a dar su declaración sobre lo que ocurrió con respecto a las fotos y los rumores de que su esposa lo corrió de la casa. En medio de todos los rumores que se desataron, Jorge comentó al respecto de su situación sentimental y si sigue viviendo en la misma casa que su esposa. «Sigo viviendo en mi casa, sigo viviendo con mi familia». Eso es todo lo que tengo que decirles. Luego, a la pregunta de si emprenderá alguna acción legal o dará carpetazo al asunto, el actor respondió: «Te voy a decir algo, hay que vivir el día a día, la hora. Yo no tengo la intención de estar peleando con nadie, al contrario, les agradezco a ustedes por su cobertura». Esto dejó ver que no pretende enfrascarse en una disputa legal. De igual manera señaló: «Les pido por favor que entiendan que nunca más voy a hablar del tema, y vamos para adelante». Asimismo, se le preguntó si él creía que todo se trató de una trampa, ya que el especialista salió a dar su propia versión. «La verdad no creo, ustedes hacen guardia, yo ese día salí y después a ti te di una entrevista, entonces no pasa nada». Esto fue lo que contestó el actor de Televisa, quien además confesó que ya no tenía contacto con la doctora Ana Paula. Asimismo, refrendó el amor hacia la mamá de sus hijos más pequeños y se dijo responsable de sus actos. «Quiero que quede muy claro, yo no he tenido ni tengo una relación fuera del matrimonio. Les pido que paren este tema mediático que no va a llegar a nada. Lo que tengo es puro amor para mi familia. Reitero nuevamente, no tengo ninguna relación extramarital ni la he tenido. La relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional».